Es muy curioso que digas que le dedico mucho tiempo, porque esto lo que implica es que has visto varios de mis videos. Gracias por eso. Pero no has identificado un patrón. Y es algo sencillo. Así que hago esta explicación en caso de que haya otra gente a tu mismo que... Me vale un pito. Me importa un pito que una mujer amanezca con aliento afrodisíaco o insecticida siempre y cuando pueda volar. 10 puntos a la primera persona que me diga de dónde es eso y 10 puntos adicionales si me dice cuál es el poeta que aparece. Eh, pero más importante, me vale una hectárea de pitos el que exista o no exista un ser mágico con superpoderes y el que la gente sobre todo se reúna una vez por semana a comportarse de una manera distinta como se comporta en tres semanas y a pedirle que modifique las leyes de la física para que se cumplan cosas que por definición ni siquiera deberían estar pidiendo. Lo que sí me importa, y tengo un video, el 199 si quieres verlo después de este, es el sufrimiento que estas creencias causan a otros seres humanos. Y me importa el hecho de que haya personas que usen estas creencias incluso sin creer en eso mismo para beneficio propio y para causar más sufrimiento. Así que cuando decís típico ateo resentido, realmente es, es incorrecto porque yo no puedo estar resentido con algo que no creo que existe. Es como si vos estuvieras resentido con Zeus y eso está como fácil. Lo que sí es correcto sería decir típico aleluyo enchilado. Pero bueno, gracias por participar y te ganaste un clip y es verde como la bilis.